Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hoy más que nunca, la constituyente maximiza los derechos de participación en nuestro sector. No podemos olvidar que en un pasado no muy lejano, los estudiantes éramos desaparecidos, torturados y criminalizados. Y fue la revolución, con sus ideales de inclusión, justicia y masificación universitaria, quienes nos dignificó, reconoció e incluyó. El voto paritario es una lucha histórica del movimiento estudiantil. Debemos garantizar que todas estas luchas sean reivindicadas dentro de nuestra nueva constitución. Debemos reivindicar a nuestros mártires y luchas universitarias. Así que la constituyente va. El próximo 30 de julio tenemos una cita con la historia. Ese día elegimos a los miembros de la próxima Asamblea Nacional Constituyente, que tiene una gran importancia porque significa resolver los problemas de Venezuela en consulta con el pueblo y desechando los caminos de la violencia y tomando el camino de la paz. Porque como bien sabemos, es mejor resolver las cosas mediante los votos y no las balas, independientemente de la edad que tengamos hoy, porque siempre el ser humano, mientras sea tal, es útil, es importante y es digno de ser tomado en cuenta. Y hoy, los que tenemos nuestra edad, somos definitivamente tomados en cuenta como actores políticos, como actores históricos. Soy Miguel Medina, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Consejos Comunales y Comunas en el Estado Lara. ¿Por qué debemos incorporar a la nueva constitución la ley orgánica de los consejos comunales? Porque ya los miembros, los voceros y la comunidad ya no solo son un voto, también son participación y voz viva. Por lo tanto, es desde allí donde nosotros vamos construyendo la nueva estructura de un gobierno popular. Desde nuestros espacios, desde nuestros territorios, nosotros conocemos los distintos problemas que viven nuestros pueblos. Desde ahí nosotros, con nuestras dificultades, nuestras angustias, desde nuestras mismas creatividad y nuestra capacidad de hacer nuestras cosas, encontramos las soluciones, que hay la capacidad para hacer el país que todos necesitamos hacer, un país hermoso, construido con la gente. Hola, yo soy Ludith Ramírez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Te Quedes en Tu Casa. Vamos con mucha alegría y con mucha responsabilidad a votar por la paz, porque todos y todas seguro que queremos paz. Y las personas con discapacidad sentimos mucha esperanza en que la Asamblea Nacional Constituyente nos va a servir como herramienta para impedir que la extrema derecha siga violentando nuestros derechos, porque ha sido el sector discapacidad el que más ha padecido esta atroz guerra económica que la derecha extrema ha desatado sobre el pueblo venezolano. Pensando en cada uno de nuestros venezolanos y venezolanas con discapacidad, creemos que el derecho a una vida libre de violencia debe quedar consagrado como un derecho humano en nuestra constitución venezolana. Sid Atallao Focomano, Elías Romero desde el pueblo indígena Cumanagoto del estado Anzoátegui. Hermano y hermana indígena, este 30 de julio vamos a apoyar el proceso para la constituyente, logrando así desde nuestras bases constitucionalizar la misión Guaycaipuro. Y donde haya un indio, allá debemos llegar todos. El empresariado venezolano, como pivote fundamental de la economía venezolana, quiere ser dueño de esos espacios que le permiten progresar y que le permiten salir adelante en la productividad y la producción. Vamos adelante con la constituyente. Nada ni nadie impedirá que el empresariado venezolano tome su espacio, ejerza su espacio y vote el 30 de julio en la constituyente. Vamos todos. Mi voz está presente, mi voz estará presente y mi voz es de todos los empresarios y todas las empresarias. Venezuela, soy Anicris Bizarro, triunfadora en Ayacucho, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiantil. Nuestra propuesta como universitarios es hacer humana la universidad, llevarla a las catacumbas del pueblo, darle voz a ese poder originario, a esa gente que no tuvo voz durante más de 500 años. Ahí está
la clave para nosotros salir adelante. Nuestra gente, nuestras comunas originarias. Seamos más pueblo, hagamos pueblo la universidad. Compatriotas, pensionadas y pensionados, adultas y adultos mayores, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por nuestro presidente Nicolás Maduro, y que las venezolanas y los venezolanos elegiremos este 30 de julio mediante votación universal, directa y secreta, será una magnífica oportunidad para que todos los sectores del país, económicos, políticos, sociales, culturales, sin distingos de ningún tipo, nos sentemos, dialoguemos, nos escuchemos y nos pongamos de acuerdo. Compatriotas, somos gente de experiencia, no nos dejemos confundir, no permitamos que el odio, la intolerancia, la violencia y el terrorismo se apodere de nuestra patria. Porque hablando se entiende la gente, vamos para la constituyente. Mi nombre es Petra Tobar, vocera de la comuna Zamoravive del estado Anzoátegui, candidata por el sector Consejo Comunal y Comunas por esta constituyente. El día de hoy te invitamos, comunero y comunero, con una fiesta patriótica para este 30 de julio a participar, a que nadie se quede en su casa, porque nosotros llevamos una propuesta contundente a esta constitución, que es que las 5 leyes del poder popular aparezcan reflejadas en esta Carta Magna. Aquí nosotros no se debe quedar nadie en la casa porque vamos a defender. Vamos a llevar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Hola a todos, mi nombre es Aníbal René, apellido Coltat. Esta es mi seña y nací en Maracay, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, sector discapacidad. Mi propuesta es la siguiente: hacer de la lengua de señas venezolana un idioma oficial para la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque queremos eliminar las barreras de comunicación y hacer una comunicación más accesible. A través de esta candidatura en la Asamblea Nacional Constituyente, hacer nuestras propuestas en donde nuestro idioma oficial sea la lengua de señas venezolana. Eliminar las barreras de comunicación y tener una comunicación más libre y accesible. Eso es importante para nosotros, incluirla en la educación desde preescolar hasta el nivel universitario. El intérprete de lengua de señas debe ser emancipado. Nosotros estamos muy agradecidos con las personas intérpretes. Y ellas merecen ser reivindicadas a nivel laboral con todos los beneficios de la ley. Y eso solo se puede lograr gracias a la revolución y a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Tú, persona con discapacidad, no te quedes en tu casa. Ven, participa en la Asamblea Nacional Constituyente, es tu derecho. Para poder ampliar nuestros deberes, nuestros derechos, nuestras ideas, poder lograr la integración social, por amor a nuestra patria Venezuela, por la paz en nuestra Venezuela. Vamos toda la constituyente, vamos. Vamos todos y todas a votar. El 30 nadie se lo vaya a pelar, a votar todo el mundo. Por este proceso de inclusión, de justicia social, de participación y de verdadera democracia protagónica. Los campesinos, las campesinas, los que trabajamos en el agro. Yo soy en Ortega, dedicada a la agricultura en el campo y la ciudad. Y estableciendo una relación entre los CLAP y los productores y productoras. Así que llamo a todos y a todas, este 30 de junio, nadie se quede enchinchorreado, todos y todas a votar. Hoy estamos aquí haciéndole un llamado a todos los empresarios a participar, a ser parte de esta nueva historia de nuestro país, para elevar nuestras propuestas, para llevar a Venezuela a una economía postpetrolera, donde vamos a fortalecer el emprendimiento, donde vamos a fortalecer la propiedad privada, donde vamos a establecer nosotros como empresarios una nueva manera de producción. Vamos a demostrar que creemos en nuestra patria y que queremos fortalecer la economía. Yo, Lilibet Campos, no sabía leer ni escribir. Fui postulada por la constituyente por 145 patriotas de la misión Robinson. Y te doy la invitación a votar por la constituyente. Estimado adulto mayor, estimada adulta mayor, tenemos un compromiso con nuestro país, con nuestra hermosa Venezuela. Este 30 de julio vamos a elegir la Asamblea Nacional
constituyente. Nosotros, los que tenemos la experiencia, los que tenemos el conocimiento acumulado, te estamos convocando e invitando a elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Llevamos como propuesta para los pensionados y pensionadas es incluir en el subsistema de educación la preparación y el conocimiento ancestral que hemos adquirido debido a los años acumulados. Recuerda que con esta educación vamos a ir a las comunidades, vamos a dar nuestra experiencia, vamos a transmitir todos nuestros conocimientos a las generaciones futuras para que nuestros valores y nuestra identidad cultural no desaparezca jamás. Recuerda entonces, el 30 de julio, hacia la Asamblea Nacional Constituyente, pensionado, pensionada, tenemos ese compromiso. Mi nombre es Joel Lugo, vengo del Parlamento de la Comuna Socialista Agroturística de Charallave del Estado Sucre, promoviendo pues el proceso eleccionario de la Asamblea Nacional Constituyente, llamando masivamente el próximo 30 de julio a votar todo el pueblo venezolano. En el caso del sector comuna, Consejo Comunal, estamos promoviendo la inclusión de la ley orgánica del Poder Popular para organizar, reorganizar la sociedad venezolana como la estamos construyendo, la sociedad socialista. De igual forma, queremos pues vincularlo dentro de los consejos comunales y comunas, ese poder constituyente, y que a partir del 30 de julio, pues poder el Poder Popular consolidar, blindar nuestra constitución con la mayor participación del pueblo organizado, que quede plasmado dentro de nuestra constitución que creó nuestro comandante Chávez, que nosotros como Poder Popular Organizado ratificaremos. Hola, mi nombre es María Gabriela Vega. Soy candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Les invito a que este 30 de julio salgamos a votar con júbilo y alegría para que garanticemos a todas las personas con discapacidad enmarcados jurídicamente dentro de una ley donde se sostengan nuestros derechos y logremos de que esa ley tenga el carácter orgánico y su debida reglamentación para que continuemos siendo protagonistas de esta bella historia que nos dejó como legado nuestro querido comandante Chávez. Saludos, camaradas. Mi nombre es Blondie Sangrón y yo soy candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector campesino. Te invito este 30 de julio para ejercer tu derecho al voto por la paz, por el campo, por la producción, ya que vivimos un momento histórico con el presidente Nicolás Maduro Moros que está visibilizando la parte campesina y pescadora. No te quedes en tu casa y sal a votar. Creo que en vez de caernos a golpes y a insultos, mejor es sentarnos para definir juntos el futuro del país. Como empresario, voy a la constituyente para que se reafirme el derecho a la propiedad privada y se revisen las expropiaciones. Para que se constituya un consejo cuatripartito vinculante, integrado por el Estado, los sindicatos, la empresa privada y los consumidores. Voy a la constituyente para que nunca más haya desabastecimiento, ni inflación, ni desempleo. Porque hablando y trabajando se entiende la gente y progresa un país. Te levanto las manos, te las alzo, pero sí, con mucho amor y con mucha paz. Es la oportunidad de tú levantar tu voz, pero es en tu voz al debate, a la conciencia, al trabajo y a un solo voto, que es la paz que todos quieren. Con la Asamblea Nacional Constituyente vamos a profundizar, a blindar, a ampliar el artículo 80 de nuestra Carta Magna de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dejó nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a todos los pensionados y pensionadas de Venezuela, a los adultos mayores, hombres y mujeres, para que participemos y fortalezcamos las instituciones de organización del poder popular en medio de los CLA, las comunas, los consejos comunales y todas las misiones. A una sola voz, por esta patria querida, con el amor, con la paz, vamos todos el 30 de julio a votar por la constituyente. Hablando, se entiende la gente. Constituyente, sí va. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.